quiero rápidamente así ponerles unos materiales que dicen hasta dónde hay mucha gente perturbada, incluyendo policías. Miren a ese policía. Ya, tranquilo. Jefe, venga, jefe, venga. No. No, venga, no. Quieren venir tanto vendido. Pero no, ¿qué es lo que pasa? Pero que tú no has dicho nada. No, no, ¿qué es lo que te pasa? Mayor, yo te conozco de otra cosa. Claro. En otro lugar. Queremos, no sé el nombre tuyo, o sea, pero dinos, ¿qué es lo que te pasa? Nadie te va a poner la mano, amigo. Nadie te va a poner la mano. Nosotros no te vamos a hacer daño. Nadie te va a poner la mano. No queremos hacerte daño. Un sargento mayor de la policía que apellido Ortiz Alcántara, que andaba con un mayor de la policía de recursos humanos y fueron a la Victoria, y cuando salieron de allá secuestró al mayor de la policía, a su superior. Ese no es el compañero, estoy hablando del video, ese es otro caso. Estoy hablando del video. Vuelvo y póngale el video sin audio, director, para decirle verdad. Ese policía que ustedes ven en el video, que ahí con chaleco antibala y un revólver en la mano y una escopeta en la otra mano, él andaba con el mayor Luis Antonio Hidalgo, encargado de recursos humanos de la Victoria, y ese policía, que es sargento mayor Ortiz Alcántara, bueno, le dijo: usted me tiene que llevar donde el general a hablar. Y el mayor le dijo: ¿cómo yo lo voy a llevar para allá? No, pero entonces usted está secuestrado, tiene que ir. Eso es lo que dice la policía. El otro caso es el joven que presentaron ahorita, que quiero que ahora me presente la fotografía otra vez. Ese tipo, aunque ustedes lo ven así, pero ese tipo es policía. Ese tipo es Samuel Santana Acevedo, policía, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice qué pasó con Samuel Santana Acevedo? Bueno, con Samuel Santana Acevedo pasó que llegó a un sitio donde una gente que lo conocían a pedirle un dinerito para una para comprarle leche a su hijo. Entonces los amigos le dieron un cheque, le dijeron: mira, cambia ese cheque por 10 mil pesos, coge 1,000 pesos y tráenos los 9,000. Y el hombre fue, cambió el cheque, cogió los 10 mil y se presentó y dijo que lo atracaron y que le quitaron el arma y el dinero y que entonces fue y empeñó el arma. Entonces yo le voy a poner a un joven que tiene un suéter azul ahí, un video, cuando él explica lo que pasó. Hermano, ¿el nombre tuyo cuál es? ¿Cuál es la situación con un policía, una arma empeñada, unos presos? ¿Qué es lo que pasa? El policía fue el sábado, a eso de la vida también. Y le dijo a Felifran que no tenían para comprarle leche a la niña. Felifran le dijo: toma ese cheque de 10 mil pesos, cámbialo y coge 1,000 pesos para que le compre leche a la niña. Y hasta se fue en el motor de Felifran. No vino ni el día entero, ni llamó ni nada. Entonces ayer, como a las 4, se apareció. Entonces yo cogí con Felifran en el carro a preveir lo que pasó. Y él dijo que lo habían atracado, que le habían quitado dinero. ¿Dijo el policía? Sí, el policía dijo que lo habían atracado, le habían quitado dinero, que había cortado uno de los atracadores, que esos atracadores eran que él le debía dinero, que por eso se lo quitaba, que él hoy iba a darle dinero. Entonces estaba los gritos ahí, que como era de barrio, hay que considerar el toro, no se le puso la mano, ni se forzó ni nada. Entonces ella la hoy, que a la hoy va a dar dinero. Entonces le dijimos que viniera para acá, porque nosotros, bebé, que estamos a dos y bien. Él se sentó ahí, me pidió un minuto para llamar y que para iniciar el dinero, y lo que llamó fue a la hermana, creo, que nosotros habíamos secuestrado.
encontraban recién encapuchados y le habían pagado pila de golpe. ¿Y la pistola? Y la pistola dice que se la habíamos quitado y él la tiene empeñada en la guarda, no la pistola. Ok, a raíz de eso hay varias personas. Está empeñada en la guarda. Ahí a raíz de eso hay varias personas detenidas entonces. Exacto, entonces ahí llegó el distrito de la patrulla porque hay un secuestro, supuestamente. Okay. Y se llevan a Felipán, estaba de 10 en un golpe a Felipán. Entonces son inocentes, un día que están detenidos. Inocentes, más que inocentes. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades entonces ahora? No, que se aclare todo lo desentendido, porque la policía tiene que saber que como una autoridad, que es todo una autoridad. ¿Y el policía está detenido? Está detenido. Ok, ¿dónde ocurrió esto? La pistola la fue empeñando a dos personas ya en Cuito. Que la mamá estaba mala, que se. Ok, ¿y dónde ocurrió esto, hermano? ¿En dónde ocurrió esto? ¿El nombre tuyo es? ¿Repite el nombre tuyo? Gracias. Le voy a poner ahora lo que dice el general comandante de San Francisco de Macorís, Juan Pablo Ferreiras, sobre el tema. General, una situación que hubo con un agente de la Policía Nacional en esta ciudad. Sí, Máximo, en relación a este caso, recibimos la información de que un miembro nuestro que está pasando por una situación. De inmediato formamos un contingente y alertamos todas las unidades, arrancamos para allá, para el sitio. Ahí nos dimos cuenta, ahí apresamos a cuatro personas con el policía. Fueron conducidos aquí a este cuartel general y nos dimos cuenta, están alegando que era. Fue a ser un poco conclusivo porque el policía había cambiado un cheque y no había devuelto el dinero. La gente quisieron que le entregaran el dinero. Entonces, al momento de su detención, incluyendo al mismo miembro policial, no se le encontró el arma de reglamento. Le preguntamos por el arma. Él dice que la tenía una persona. Y allá fuimos a buscarlo, estaba en manos de otra persona de la clase civil. Y nosotros vamos ahora a hacer el procedimiento de rigor. O sea, ¿cuál es el procedimiento de rigor a seguir? Ya pasarlo a la fiscalía para que determine la responsabilidad de cada quien. Y nosotros, no obstante, ya como director regional Loreto, ya apoderamos a los órganos controles nuestros para que determinen y tomen las medidas disciplinarias en relación al miembro policial, porque no es posible que ese miembro, su arma de reglamento, la tuviera otra persona de la clase civil. Nosotros vamos a tomar medidas contundentes con eso. Muchísimas gracias, general. A sus órdenes.